invitados que han cruzado la cordillera para trasladarse acá a esta zona y poder deleitarnos con todo el sabor desde Argentina. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestros amigos Vicky y Claudio, por favor, clientes de San Martín de los Andes y de Tejurín, y nos van a deleitar con unas pastas, ¿no? Y también nos van a deleitar con una torta, al parecer, una torta que va a estar increíble. Les voy a contar que vamos a hacer algunas preguntitas de lo que ustedes están realizando para que los que respondan correctamente se van a ganar la posibilidad de poder sentarse acá a la mesa y poder disfrutar de sus preparaciones. Así que les pido a todos que estén muy atentos. Hola. Bueno, muchas gracias por venir, Vicky. Arrancamos. Vamos a arrancar esta clase de medio conjunto. Medio conjunto va a ser la parte salada, yo la parte dulce, pero nos vamos a colaborar mutuamente. Vamos a arrancar una pasta. A mí me encanta hacer pasta. Y la receta que tengo, que no falla, es siempre de 100 gramos de harina. Un huevo. En este caso le vamos a agregar semolín. Yo no sé si lo consiguen acá. Es una sémola procesada bien fina. Una panza a ver. Lo voy a mostrar. Esto es lo que nos ayuda a que la pasta salga un poquito más seca. No sé si la conoces. Es muy finita. Entonces, para esta receta vamos a hacer 400 gramos de harina, 100 de semolín. Y ahí ponemos 5 huevos. Entonces acá yo ya tengo preparado 400 gramos de harina, 4-0 o 3-0 si no consiguen la 4, con 100 de semolín. Entonces tendríamos 500 gramos. Ahí ya tenemos la mezcla. Agregamos un puñadito de sal, no mucha, porque después al agregarla al agua y como que rectifica un poco la pasta. Ponemos los 5 huevos. Conseguimos huevos de la feria, caseros, con una buena yema. No le vamos a poner aceite. Ahí. Otro ingrediente que íbamos a sumar, nos prestaron un poquito de cúrcuma, como para darle más color todavía. Aparte de las. También es una cucharadita más o menos. Aparte del color de la yema, la cúrcuma nos va a dar color y un poquito de sabor. Van a quedar bien amarillitos. Oye, en tres tiempos aquí dejó lleno de pasta, ¿eh?, nuestro amigo Claudio. Sí, mirá qué bueno. Ay, también les tengo que decir que la yema, el color de esta yema es increíble, mirá lo que son. Sí, están preciosos los huevos, ¿eh? Muy bueno. Esto lo ocuparon de acá, ¿no? Sí. De la feria. Sí. Perdón, ¿cuánto? ¿Nos podrías repetir la receta? Medio kilo de harina. ¿Medio kilo de harina? Una cucharada de azúcar. ¿Ya? 50 gramos. Deja un huevo entero y 6 yemas. Y guardamos las claras para el merengue. 6 yemas, perfecto. Y ahí les estaba diciendo que vamos 6 a hacer. 6 yemas. Yemas, no yemas. Yemas. Muy bien, tranquila. Ahí está. Así es como arranca tu carrera en la fama. Eso. Quemando el roquete. Va a salir en YouTube. Directamente. Sí, obvio, salí en YouTube. Mirá, YouTube, Instagram. En todos lados. Hasta OnlyFans te puede hacer aquí. Sí. Bueno, ahí está. Muy bien, un aplauso para el sorprendido. Ahí está. Oye, pero qué maravilla quedó. Miren qué hermoso. Gracias.